Y tu hijo.
conectado a Papito Dios, vamos a hacer nuestra oración. ¿Qué les parece? ¿Listo? Muy bien. Cruzamos nuestros bracitos, inclinamos nuestra cabecita para hacer la oración. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por papá, por mamá, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros abuelos. Te pedimos, Padre, puedas bendecirlos y puedas bendecir a cada uno de nuestros familiares. Ayúdanos, Padre, a tener pensamientos positivos, a tener una buena salud y a tener el trabajo que necesitamos. Ayuda a cada niño para que pueda ser un niño obediente, para que pueda ayudar a papito, a mamita y sobre todo para que pueda obrar como un hijo tuyo. Padre Celestial, cuídanos y bendícenos siempre y bendice a todos los niños del mundo para que tengan tu protección. Estas cosas te pedimos y agradecemos, esperando siempre se haga tu voluntad. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Ahora estamos preparados para iniciar nuestro día de hoy. ¡Mira, Elisa! ¡Te cuento que una vez me fui de paseo a Tumbes! ¿Ah, sí? ¡Y vi ballenas! ¡Y luego marinas en Nica también! ¡Ah, sí! Hay muchos animales que pertenecen a la clasificación de animales marinos. Están las focas, los peces, los tiburones, las ballenas. ¡Sí, yo vi ballenas que venían con sus hijitos! ¡Ay, qué lindo! Nuestro amigo Darío nos va a explicar acerca de estos animales. ¡Vamos a verlo! Hola, amiguitos. Hola, mis. Me llamo Darío. Y hoy les voy a enseñar los animales marinos domésticos y salvajes. El pez es el donde tengo en mi pecera. Y los salvajes, que es el pulpo, el pez espada, la ballena, el cangrejo y la orca. Por un lado están los domésticos y por el otro lado están los salvajes. También hay un tiburón y un delfín. ¿Cómo nacen? Son ovíparos porque nacen de huevos. ¿De qué se alimentan? El pez se alimenta de algas, de plantas. ¿Y el tiburón? Come a los peces más pequeños. ¿El tiburón es carnívoro? ¿De qué están cubiertos? El pez está cubierto de escamas. Y el cangrejo está cubierto de una caparazón. ¿Cómo respiran? Los peces respiran por las branquias. La ballena tiene pulmones. Y en cada salto que da, lanza agua y para que pueda respirar. ¿Dónde viven? En los océanos, en las playas, también en los ríos, en las lagunas, en el mar, lagos de agua dulce, de agua salada. ¿Cómo podemos ayudarlos? Cuando vayamos a la playa, tenemos que coger una bolsita y meter ahí la basura y botarlo al tacho. Por eso, amiguitos, no tenemos que ensuciar las playas. Tenemos que ser responsables y limpios, no tirando basura a las playas porque los peces se mueren. Gracias, chao. Enseñó su pecera, él tiene su pececito como mascotita también.
dando su posición. Dime, dime, pero no hemos hablado acerca de las aves. Las aves son muy bonitas, como cantan, sus plumas, sus colores. Ah, sí, nuestra amiga María Alejandra nos contará qué son las aves, cómo se reproducen, cómo viven, de qué están cubiertas. Así que vamos a escucharle. Buenos días, mi nombre es María Alejandra. Hoy voy a hablar del ciclo de vida de las aves. Su reproducción: la hembra pone un huevo, lo empolla, nace la ave, se vuelve joven, se vuelve adulta y vuelta, empieza el ciclo de vida. Sus características son vertebrados porque tienen huesos. Son ovíparos porque nacen un huevo, tienen plumas y tienen pico. Las aves no tienen dientes. No todas las aves vuelan. El cóndor vuela, el avestruz conde. Los pingüinos nada. Ellos se alimentan de plantas, gusanos, frutos. Tenemos tipos de aves salvajes como el búho y el águila. Tenemos tipos de animales domésticos, aves domésticas como los loros y canarios. Gracias. Soy Aloleya Rafaela Bocanella Murga y voy a hablar de los búhos. Ellos son ovíparos y nacen de un huevo. Refugio. Y su refugio son los árboles. Por eso hay que evitar cortarlos. Bye. Excelente. Ahora su amigo Lian Daniel nos expondrá acerca de los reptiles. Así que vamos a escucharlo. Hola amiguito, yo me llamo Liana Nieto Calipañez. Voy a hablar sobre los reptiles. Empiezo. Los reptiles son animales vertebrados con sangre fría. Caminan lento y otros se arrastran por la tierra. Aquí tenemos el cocodrilo y la serpiente y la tortuga. ¿Cómo nacen los reptiles? De sus huevos. Aquí vemos el cocodrilo que nace de su huevo. Aquí vemos la serpiente que nace de su huevo. Aquí vemos la tortuga que nace de su huevo. Porque son ovíparos. ¿Cómo se pegan los reptiles? De sus plumones. ¿De qué está hecho? ¿Cubiertos? ¿Qué está cubierto, Lore? Está hecho de escamas duras y gruesas como la serpiente. Aquí vemos el caparazón de la tortuguita. Come los reptiles, ranas, peces, monos, ratón, cangrejo, cebra. ¿Qué come la tortuga?
verdura, fruta, insectos. ¿Dónde viven los reptiles? Primero en el bosque, el río o en el desierto. ¿Cómo cuidan los reptiles? Protegiéndolos alimentando, porque son seres vivos. Esto fue todo de los reptiles. Chao. Las libélulas. Las luciérnagas. Me gustan las luciérnagas porque tienen luz en su cuerpo. Parecen poquitos. Ah, sí, las luciérnagas también. Vamos a ver juntos acerca de los insectos. Buenos días, mi nombre es Diana. Voy a poner los insectos. La abeja tiene alas, tiene pelos y tiene antenitas. La abeja nace del huevo, nace pufa, larva, lava y pupa y se hace adulto. Y de ahí se hace una colmena y de ahí hace la rica miel. Y la mariposa tiene sus alitas de vaya color y tiene su antena. La mariposa nace de un huevo, se hace oruga y se hace pupa y se hace adulto y se alimentan de las flores. Y la hormiga se hace huevo y se hace larva y se hace pupa y se hace hormiga. Y de ahí la hormiga se alimenta de los vegetales que queda. ¿Cuántas patitas tiene la hormiga? Tiene 6. 6 patitas. Adiós. Mi Melissa, ¿tú sabías que hay clasificación de los animales por cómo se alimentan? Ah, sí. Hay carnívoros. Porque comen mucha carne. Así es. Vamos a aprender un poquito más sobre los animales carnívoros y herbívoros. Cómo son los dientes de los carnívoros y cómo son los dientes de los herbívoros. Ahora veremos la exposición de nuestra amiguita Amy. Vamos a aprender un poquito más con ella. Bienvenida, buenas tardes. Voy a exponer mis animales. Este es un león carnívoro. Come animales salvajes. Come fruta, come carne. Vive en la selva. La gallina, no omnívora. Nace con huevos y tiene plumas y tiene un pico que está comiendo. Come maíz. Y tiene escudo de rosca abajo. El conejo es herbívoro. El conejo come zanahorias. Y tiene acá una nariz para que huela, su nariz. Y tiene una zanahoria en su manito. Entonces tiene patitas. Las son largas y tiene forma. Gracias, mis nariz. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación de los animales
por su alimentación. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Todos los animales necesitan alimento para sobrevivir en diferentes cantidades. Estas necesidades de nutrición se satisfacen de diferentes maneras. Es por ello que los animales se clasifican de acuerdo a su alimentación en carnívoros, herbívoros, omnívoros e insectívoros. Los animales carnívoros son los que se alimentan de carne. Por ejemplo, el águila, la foca y el lobo. Los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas. Por ejemplo, los conejos, las ovejas, los elefantes. Los animales omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de plantas como de animales. Por ejemplo, los osos, las tortugas y las gallinas. ¡Mira, Elisa! ¡Te cuento que entró un ratón a mi casa! ¡Uy! Pero, ¿y qué hicieron con ese ratón? Mi mamá se asustó mucho porque ese ratón podía comer nuestros alimentos. ¡Ah, sí! Los ratones pertenecen a la clasificación de animales perjudiciales para las personas. Por ejemplo, también están los piojitos, que se suben a nuestra cabeza, por nuestro cabello, y nos genera mucha picazón. Y esa picazón, al rascarnos, nos genera heridas en la cabecita. Así que tenemos que lavarnos con un champú medicado para matar esos animalitos y para que no se queden en nuestra cabeza. También, así como a las personas les atacan los piojos, a los perritos les atacan las pulgas. Y a veces esas pulgas también se pueden subir a nuestro cuerpo y nos generan picazón y nos salen algunas ronchitas. Son transmisores de enfermedades. También están los zancudos, que son animales perjudiciales para las personas. Así como hay animales perjudiciales, hay animales que nos benefician. ¿Tú conoces cuál, Luis? Por ejemplo, la vaca. Ah, sí, la vaca es un animal que nos beneficia. ¿En qué nos beneficia? Por ejemplo, nos da su leche, podemos hacer yogur, queso, mantequilla. Ah, es cierto, sí. También de sus cachitos podemos sacar peines, botones. Ah, también, muy bien. Nuestro amigo James nos va a decir acerca de más animalitos que benefician a las personas. Vamos a escuchar su exposición. Nadia, Melissa y James, voy a exponerme animales que beneficia al hombre. El cuy es un animal doméstico, es súper nutritivo. Y es para una persona cuando está en cáncer y anemia. Y al cuy frito. El pez es que nunca come río y mares. Es súper nutritivo para comer y para comer. Contiene omega. Contiene omega 3. Y se viene a... Ceviche. ¿Qué? Ceviche. Ceviche. Perro es un animal para las personas cuando te tres y siempre hay que llevar al veterinario y también cuida de las personas y de una persona especiales.
Chen y Melissa. Muy bien, entonces, nuestro amigo Hammond nos habló acerca de animales que nos benefician. Estos animales, como el cuy y los peces, sobre todo de piel negra, contienen muchas vitaminas que son muy, muy importantes que nosotros podamos consumir. Así que a consumir mucho pescado y también a consumir el cuy, que es un plato tradicional de la Sierra del Perú. También hay animales que nos dan su compañía y su guía. En este caso, hay perros entrenados para que puedan guiar a las personas. Por ejemplo, las personas invidentes, ¿no?, que han perdido el sentido de la vista. Entonces, estos perritos son entrenados, tienen sus profesores, y estos perritos sirven de mucha ayuda a esas personas. También están los caballos o la equinoterapia. Son estos animalitos, son utilizados para ayudar a personas con capacidades diferentes. Entonces, hay muchos animalitos que nos benefician. Los animales útiles y dañinos para el ser humano. Le llamaremos animales útiles al ser humano a todos aquellos animales que proporcionen algún beneficio. Por ejemplo, la vaca. De ella se derivan diferentes alimentos como el queso y la leche. El cerdo, que también proporciona alimentos como el jamón o la carne. La oveja, que gracias a la lana que la oveja tiene, los seres humanos pueden hacer prendas de vestir. También tenemos a la abeja. Esta ayuda a la polinización de los bosques. Esto quiere decir que gracias a las abejas pueden crecer plantas de diferentes especies en diferentes lugares. También tenemos el caballo, que ayuda a trasladarnos de un lugar a otro o a trasladar diferentes alimentos o materiales. La mariposa, que también ayuda a la polinización. Existen diferentes animales útiles al ser humano, como los conejos, los gallos, las gallinas, entre otros. Muy bien, los animales dañinos. Le vamos a llamar animales dañinos a todos aquellos animales que transmitan enfermedades o que dañen los cultivos de algunas frutas o verduras. Por ejemplo, el zancudo, la mosca y la cucaracha transmiten diferentes enfermedades. El zancudo transmite el dengue, el piojo, el saltamontes. El saltamontes daña los cultivos de frutas y verduras, entre otros cultivos. La rata o ratones también producen enfermedades. Muy bien, espero que la clase de hoy te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido un poquito más, como en todas las clases, y que puedas ponerla en práctica. ¿Verdad que sí, Palmis? ¡Ajá! Sí, estoy muy contento. Ya aprendí mucho hoy. Muy bien. Les quiero mucho. Cuídense. Los extraño. Les envío un abrazo de oso. Y ya nos vemos pronto. Despídete con ellos, tus amigos. ¡Goodbye, amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos en otro video para aprender! ¡Adiós! ¡Qué bonito día, amigos! Hoy momento es de diario. Mañana será un día especial. Por un instante se disfruta. ¡Adiós, ya nos vemos mañana! 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 Adiós, ya nos vemos mañana. Digo adiós, ya nos vemos mañana.